Bueno, señoras y señores, nos disponemos a salir de Marín, ciudad aquí cercana a Pontevedra, y vamos a subir para el monte ahora mismo. Me paro un momento porque, madre mía, ahí está Marín. Voy subiendo, esto me recuerda cuando salí de Urense, hacia Pontevedra, desde Urense. La pedazo de cuesta que hay, porque está Urense metido ahí en una especie de embudo. Vamos tomando altura, mirad la ría cómo se ve. Pegados un par de cuestones de la hostia, uno ha tenido que echar pie al suelo porque era la hostia de empinado, macho. Ahora ya parece que la cosa está mejor. Eso sí, aquí hay unas vistas que te cagas. Mira, a ver, voy a parar aquí un momento. Ah, qué vista de la ría. Aquí hay una ermita, un cruceiro dentro de la ermita. Nunca había visto un cruceiro en el porche de la capilla, en la iglesia. Mira estas marcas. Estoy siguiendo por aquí un camino que está lleno de estas marcas. Por aquí las líneas son de otro color, blanco y morado, parece. Por aquí. Ahí está tachado el camino que estoy siguiendo, que es por aquí la línea blanca y azul, por ahí. Así que voy a tirar por ahí. Qué pedazo de cuestas, rampones hay aquí. Y lo malo es que desde que pasó lo del virus, bueno, pasa lo del virus, la gente coge el coche más que antes. Mucho más que antes, ¿eh? Es que hay coches por todos lados. Sitios por donde yo pasaba que no pasaba ni un coche en todo el día. Ahora siempre hay coches por todos lados, tíos. Es un asco ya. Oh. Ahora iba bien por la cuesta, lo que pasa es que pasó un coche. Todo bien, lo que pasa es que el tubo de escape del coche me estaba ahogando, macho. Cuando subes una cuesta, pues respiras hondo, así vas respirando de una manera, bueno, pausadamente, pero profundamente, ya sabéis, los que subís cuestas con la bici. Claro, si te estás comiendo todo el tubo de escape de un coche, los gases que emite un coche de esos viejos, además que pues te mueres, tío, tenía que parar. Venga gente al monte para tirar escombros así de esta manera, de verdad. Qué asco. En mitad del monte, ¿eh? Mirad con qué cubren los huecos de los caminos aquí en Galicia. Con escombros. Madre mía. Plena naturaleza, ¿eh? Ahí está la Cruz de Hermelo. De la clásica gente que llega en coche hasta el punto donde quieren ir. Nada de andar, ahora están fumando ahí, voy a esperar a que se piren. Pues este sitio donde está la Cruz de Santiago, es la Cruz de Santiago, Cruz de Hermelo se llama. Este monte sirvió de lugar de vigilancia y observación ante las posibles invasiones que venían por tierra o mar. De la palabra esculca, que proviene del étimo latino, auscultare, dice Fray Martín Sarmiento, que pertenecía al castellano más antiguo y tenía el significado de persona que sirve para avisar de los movimientos del enemigo por mar o tierra. La Cruz de Santiago fue erigida en 1954, sentada en una piedra, inicialmente fue pensada como faro luminario. Como hay gente sentada justo donde está la cruz y fumando, pues voy a aprovechar aquí y voy a comerme un bocadillo, un sitio un poquito apartado. La gente es que llega en coche, ahora observo que llega en coche hasta el sitio que quiere ir a ver. Si hay un mirador, hasta la primera piedra del mirador, ¡pum!, plantan el coche ahí, tío. No quieren ni andar dos pasos, macho. Yo, sin embargo, hasta los mismísimos pies de la Cruz de Hermelo, Cruz de Santiago, pues ahora se han ido. Aquí estamos. Tapa un poquito los árboles, pero mira qué vistas, ¿eh? Y eso que hay nubes también. Y a los pies de la cruz, mirad, todo lleno de cacahuetes, colillas. Estos que estaban fumando hace un momento habían tirado la colilla, mira. Uf, qué asco de gente, qué guarros, tío.
llegas en coche hasta el pie de la cruz y fumas. Joder, pues espérate un poco y tira la colilla en el cenicero del coche, pero no la tires ahí. Se va acumulando las colillas, la gente. Y qué sinvergüenza, macho. Mira ahí, el Atlántico. Buah. Lástima de hoy, que hoy está un poquito neblinoso el día, ¿eh? Cruz de Hermelo, Cruz de Santiago. Y ahí mi bici, a los pies de la cruz, como Dios manda. Mira qué vistas, si es que se ha despejado para mí, tú. Vigo. Vigo, ciudad de Vigo. He tenido que parar a un lado para tomar las vistas porque, madre mía, no paran de pasar coches por aquí. Aquí estoy de nuevo aproximándome a la playa de Barra, la playa nudista de Barra. Esta vez con mountain bike, y perdonad que no me filme a mí mismo yendo con la mountain bike por estos senderos porque estoy disfrutando. La otra vez tuve que hacer este sendero andando con la gravel porque se me iba el suelo un poquito arenoso y se me iba la rueda al ser estrechita. Ahora con la mountain bike pues voy mucho mejor. Aquí está arenoso esto. Voy a subir por el sendero que bordea la playa de Barra y sube para arriba hasta el faro Cabo Home. Ahí la playa de Barra y por aquí sube el sendero que va bordeando esta parte del monte. Hostia, aquí ya una pareja fuera. Aquí está buenorra, 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 la verdad. Estaba encima del tío y pumba, pumba, pumba. Escucha, yo siempre he sido bastante boyeu, ¿no? Sí, no me da vergüenza decirlo. Madre mía, hay que pillar una pareja ahí. Lo malo es que, bueno, aparte de que me han pillado a mí, que yo justo pasaba por ahí lo vi, es que además vino también un grupo de gente que salió de la nada y se quedaron yo con la bici, el grupo de gente que bajaba sendero para abajo con una sombrilla y se han plantado la de ellos. O sea, que les han fastidiado el polvo. No soy el único guarro que estuvo mirando a esos que estaban ahí dándole. Bueno, fue un momento que los vi que estaban ahí, hostia. Luego dije para adelante, pero había una pareja más para arriba, que ahora me acabo de cruzar porque luego se iban para arriba, que estaban ahí observando el asunto hasta que los pillaron, ¿eh? No me extraña, parecía una película porno. Es que eran, si habéis visto la película porno, los actores y las actrices, pues igual. Justo hay un tío pescando, no quiero dejarlo ahí. Oh, a esta altura ya está más complicada entrar ahí, ¿eh? Mira, entonces entra por aquí abajo y está entrando mucho el oleaje. Y más que va a entrar ahora, mira, no. Esto hay que venir más temprano, son las 5:30 de la tarde, hay que venir más temprano, si no, mira el agua como va entrando ya. Y había que entrar ahí descalzo y luego para subir la roca resbaladiza, así que mejor para otro día. Porque la playa suele llegar a esta altura, ya visteis en el otro vídeo. Vaya. Wow. Vaya sitio, espectacular. Pues sí que se puede bajar por aquí, pero con mucho cuidado. Hostia, cuánta mierda de ahí de traída por el mar. Botellas de agua, no sé si será de la gente que viene aquí o tira ahí. Esto por la noche estará todo cubierto de agua, tío. Creo que era más profundo el túnel, la cueva, creo.
No soy el único que va en bici por aquí. Ahí está la caracola del Cabo Ome. Aquí una puesta de sol cojonuda todo.